Y bueno, mi gente, para todas las personas que sean amantes del daño, que sean amantes de los números grandotototes, que sean amantes del meta, les tengo un muy buen video que, bueno, está pero increíble. Acabo de analizar un montón a la personaje que va a venir en la 4.4. Ya saben a quién me refiero, sí, a Chen Yun. AKA la preservadora de nubes, que de hecho te puedo confirmar aquí que faltan 6 días para que venga la preservadora, loco. Y tengo ya este video preparado para ti que no sabes ir por la preservadora de nubes, o para algún amigo tuyo que esté, digamos, 50-50, y no me refiero al 50-50 del gacha, ¿no? Me refiero a que por un lado está en 50 de que quiere ir por ella, y por otro lado está en 50 de que no les convence mucho, no sé, digamos que tienen dudas, y con este video es que yo voy a quitar esas dudas de tu mente. Así que quiero que le compartas este video a todo aquel amigo que quiere ir por la preservadora de nubes, porque yo sé que le va a aclarar la mente y va a decir: wow, voy a ir por ella sí o sí, ¿eh? O va a decir, en todo caso, también puede decir: no, no me interesa hacer esto. Así que bueno. Pero bueno, gente, aquí comenzamos con el video, con los puntos importantes que debes de saber sobre Chan Yun antes de que venga. Y que tienes que saber, loco, porque va a estar increíble. Y créeme que puede ser la favorita del meta actual, ¿vale? Y bueno, gente, comenzamos con el primer punto. El primer punto importante que debes de saber relacionado a la preservadora de las nubes. Y es que esta personaje va a estar dando bonificaciones de daño en caída, ¿vale? Los daños en caída ya sabemos cómo son. Los main Xiao más que nada saben a qué se refiere esto. Y en la beta pudimos apreciar que los daños en caída obviamente le van a estar pegando a todos los enemigos que tengas tú pues enfrente, o con los que te estés enfrentando. Pero el daño va a ir dirigido, digamos, un daño grande fuera de lo común va a ir dirigido a solamente un objetivo, ¿sí? Pónganle que van, como les digo, a hacerle daño a todos los enemigos pequeños. ¿Qué te diré? Hay 5 Hilichurls, ¿ok? Con los que estás peleando. 5 de ellos se van a llevar sus respectivos 20, 30 mil del daño de caída, ¿vale? Pero uno de ellos no se va a llevar esos 20, 30 mil, sino que se va a llevar, digamos, no sé, pongamos un número, el doble, 60. Se va a llevar 60 o 70 mil, ¿vale? Entonces, esto es el primer punto que tienen que saber, que un objetivo de ellos siempre se va a llevar un pero daño increíble. Digamos, el daño por screenshot. El famoso daño por screenshot. El daño que sacan ahí captura de que: wow, mira, mi Eula pegó 1 millón. Ese es el daño por screenshot. Y la preservadora de nubes va a habilitar este daño. Entonces, digamos que las bonificaciones de ataque van a ser muy buenas, aunque solamente para un objetivo. Pero imagínate tú jugar contra un boss. Imagínate pegarle a ese boss 1 millón de daño, o no sé. Tal vez me fui muy arriba, pero ya veremos, porque hay algunos personajes que tienen ataques en caída, pero muy fuertes, o sea, uf. Y luego con una Furina que se puede juntar, loco, esto pinta muy bien, ¿eh? Entonces se podría decir que el daño se va a compensar enormemente con este aumento en un solo objetivo. Y pasamos al punto número 2 de una, y es que además de la bonificación increíble de daño que va a hacer la preservadora en los ataques en caída, aparte de eso, lo que va a hacer es aumentar tu probabilidad de crítico en un 10%. Así es. Un 10% más de probabilidad de crítico en los ataques inmersivos o ataques en caída que vas a estar haciendo. Que de hecho, con la preservadora es a lo que se va a jugar. Va a ser como que lo principal. ¿Vale? Va a ser lo principal. Vamos a jugar así. Ahora, imagínate tú que tienes, no sé, a esta Navia, vas a jugar a Navia con ataques en caída. Y sí, me estoy refiriendo a Navia, personaje Geo con preservadora, personaje Nemo. Y sí van a ir bien juntos, ya ahorita te explico por qué. Pero bueno, vas a jugar a Navia y tienes a Navia con 54%. Pues no, los ataques en caída de Navia van a ser 10% más de pro. O sea, vas a tener un 64% de probabilidad. Y este punto también es muy importante. Un muy buen, digamos, pues sí, un muy buen punto para la preservadora de nubes, para jugarla. Y pasamos al punto número 3, y es que, como te digo, la combinación de Qian Yun con otros personajes
va a hacer que los personajes brillen, pero bueno, van a brillar mucho en cuanto a los ataques en caída, ¿vale? Si la juegas, si juegas, digamos, a los personajes como se juegan normalmente, sin ataques en caída, pues no van a hacer que brillen mucho, ¿verdad? Pero si la jugamos en lo que viene siendo el territorio de ataques en caída, que es la especialidad, como te digo, de Qianyun, todos los personajes, pero todos y cada uno de los personajes con los que juegues van a aumentar mucho su daño. O sea, van a cambiar de estilo de juego, sí, claramente está. Van a cambiar su estilo de juego, pero también va a aumentar su daño. Su daño va a ser muy superior, muy superior. Y con esto despedimos el punto número 3 y simplemente van a ser más fuertes tus personajes. Y pasamos al punto número 4. Y en el punto número 4, créeme que es muy importante y lo estuve viendo, lo estuve analizando todo, pero parte por parte. Y la verdad es que sí, cuando juguemos a la preservadora de las nubes, loco, lo que vamos a priorizar o lo que se va a recomendar a personajes que se puedan integrar muy bien con los ataques en caída. ¿A qué me refiero yo con esto? A personajes que imbuyan de su elemento, pues su arma, porque va a pegar más. Y me refiero yo, por eso les decía anteriormente Navia. Con Navia tiras el bombazo con la E, te imbuyes en Geo. Y luego tus ataques en caída van a estar imbuidos en Geo, van a ser más poderosos. Y aquí tengo una lista de personajes que tienes que usar con la preservadora de nubes. Como te digo, una opción es Navia, otra opción de ellas es Yaemiko. ¿Por qué? Pues simplemente sus ataques en caída son fuertes y lo que tiene es que todos van a ser electro por ser catalizador. Hay otro punto importante, personajes de catalizador también vienen perfectamente porque todos sus ataques siempre van a ser, van a aplicar el elemento. Vaya, entonces God lo que viene siendo esto, Jutao, loco, Jutaito, Jutaito con elemental y sus ataques imbuidos en piro también es una opción increíble que vas a querer jugar con la preservadora. Y por ahí hay más. El Diluc, loco, el Diluc que tiene el ataque más alto en cuanto a ataques en caída. El Diluc, creo que muchos Dilucs se van a desempolvar un poquito con el preservador, ¿eh? No te voy a mentir. Y por ahí tenemos muchas opciones, ¿eh? Hay más opciones. El Risley, yo no tengo a Risley, también es una opción increíble. Y como te digo, cualquier catalizador, incluso personajes físicos o personajes futuros, no sabemos, pero a futuro puede haber. Uf, la cantidad de personajes que puede salir a futuro que se juegue a ataques inmersivos o ataques de caída, loco. O que tenga multiplicadores de daño increíblemente altos. Por algo yo ahí la dejo, pero la preservadora puede ser muy buena en un futuro. Ahorita va a ser buena y en un futuro puede serlo más. Y bueno, aquí dejamos el punto número. ¿Qué punto número era? El punto número 4, creo yo. Pasamos al punto número 5. Y bueno, ya lo expliqué, ya lo expliqué en el punto anterior. Pero sí, los personajes, todos los personajes que usan catalizador también se van a beneficiar. Se van a beneficiar un montón, como te digo. Porque siempre van a utilizar ataques aplicando elementos. Siempre van a estar aplicando elementos y eso va a ir perfectamente. Y ahora sí, pasamos. Pasamos al punto número 6 y es que, bueno, todas las reacciones van a ser buenas, incluso las reacciones de vaporizar, loco, imagínate. Ay, no, 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 no. La reacción de vaporizar con ataques en caída, o sea, lo que vamos a querer, digamos, jugar más va a ser una Hutao, ¿no? Me imagino yo que la mayoría va a decir, quiero juntar a Qianyun con Hutao. O el Diluc mismo que tiene el ataque alto, altísimo en caída. Ahora bien, ¿vas a utilizar a Diluc o a Hutao? Tuve que salirme del dominio para explicarles un poquito esto. Como te digo, ¿vas a utilizar tú a Diluc o a Hutao misma, ¿vale? Vamos a poner aquí a Hutao. ¿Vas a utilizar a Hutao? Ok. La vas a llevar, pues, obviamente con su preservadora de nubes. Pongamos allí como si fuera la preservadora. Y bueno, ¿qué vas a poner con Hutao? ¿A qué jugamos normalmente cuando jugamos a Hutao? Alguna Yelan, ¿no? Algún Xingqiu. Ahora mismo a Furina. Entonces, lo que vas a llevar tú, loco, va a ser esto: con la preservadora de nubes. O sea, vas a hacer unos vaporizados bien locos. Y ya sabes que la reacción de vaporización tiene un aumento de daño, no sé si del doble o algo así parecido. O sea, el buff que va a estar dando la preservadora de nubes, que te digo que va a ser un buff muy grandote,
Y bueno, el aumento de daño que va a estar dando la misma preservadora, la furina y un ataque en caída de Jutao. Vas a destrozar planetas, loco. No, no, loco, en serio, va a estar muy, muy potente esto. No, no, no me lo quiero imaginar, pero creo que yo mismo me autoconvencí de tirar por la preservadora, porque ya ven que no siempre todos los personajes llaman la atención y ese era mi caso. Es más, tengo los dos lados de la moneda, ¿vale? Recientes y muy recientes. La misma Navia, la saqué por diseño, no por su jugabilidad, no por el meta, no. La saqué por mero diseño, me gustó el diseño y la saqué. El caso contrario, Qianyun, la voy a sacar no por diseño. En diseño no me gusta nada, perdón, perdón a los que sí, pero a mí no me gusta. No, no, no me gusta nada el diseño, pero sí la voy a sacar por el gameplay, porque creo yo que va a ser algo fresco estar tirando ataques en caída y va a ser diferente, loco. Yo nunca he jugado ataques en caída. Los Mainchao van a decir, sí, estoy hasta las huevas de ataques en caída y lo que tú quieras. Pero yo quiero probar cositas. Quiero probar cositas, como te digo, más que nada con Hutao, con Diluc, con algunos personajes catalizador. Y como te digo, en un futuro que pueden salir muchos, muchos que se beneficien con esta personaje. Entonces, lo veo muy bien en cuanto al gameplay. Por eso es que me autoconvencí, digamos, y bueno, ya me enrollé mucho. Pasamos a un punto más, loco, un punto más que tienes que saber. Y es que la C6 de Bennett, la C6 de Benito, loco. Muchos, ¿cuántos de ustedes dicen, no actives la C6 de Bennett porque te va a imbuir los ataques de personajes? Bueno, ahorita mismo no sucede ya mucho, ¿verdad? Pero sí, yo la tengo. Y sí, gente. Esto pues va a ayudar a la preservadora a que se imbuyan otros personajes que no se pueden imbuir a sí mismos. No sé, va a tener una sinergia muy buena. Ahí la dejo yo. Incluso podrías utilizar a Benito como el DPS principal. O sea, no digo más. Y ya pasamos al último punto que tienes que saber sobre la preservadora de nubes. Sobre por qué es un buen pull. Por qué... tirar por ella estaría muy bien en tu cuenta. Y es algo que ya te estuve platicando alrededor durante el video. Y es que se espera que contribuya a una amplia variedad de composiciones de equipos. Y aún más, con el tiempo, gane mucho más valor con nuevos personajes que se van a incorporar. Que tengan, como les digo, ataques en caída en sus kits. O, sin más, un daño muy grande como el de Diluc. O aún mejor, que supere a Diluc. Tiene que haber. Yo no sé por qué en Atlan pienso que van a jugar todos así, como a cabezazos, como este Chiao. No sé. Alguno tiene que haber que juegue a cabezazos, ataques en caída, ¿ok? Entonces, bueno, estos son los puntos más importantes que debes de saber sobre la preservadora de nubes. Espero que te haya servido, que te haya, pues, no sé, metido el hype, como que autoconvencido de que sí vale la pena jugarla. Como te digo, más que nada yo por sentir algo, no sé, algún cambio, algún tipo de cambio y jugar diferente, que viene siendo ataques en caída. Yo nunca he jugado ataques en caída, me gustaría. Chiao es un personaje que nunca lo saqué porque no me gustaba, como digo. Y bueno, gente, ya sin más, yo me despido. Espero te haya gustado este video. Si es así, déjate un like. Y como te digo, compártelo con amigos. Compártelo para que sepan qué rollo con la preservadora. Que en unos días ya se viene. Y bueno. Mucha suerte a todos. Nos vemos contigo en próximos videos. Se me cuidan. Y chao, chao. Don't even think about getting in the way next time. Although, if you wanted to make yourself more useful, you could try wearing something a little more fun and festive, or pretend to be a ghost to entertain the kids. You know, liven up the atmosphere. I can't just... Yoimiya, they've already run off. Huh?